El fuerte aguacero caído en Valledupar el pasado domingo 26 de mayo causó estragos en varios puntos de la ciudad. Uno de los sectores más afectados fue el barrio El Edén, donde las lluvias causaron el desborde de una acequia, lo que generó que el agua se llevara a los pocos enseres de varias familias que habitan estas humildes viviendas. Bien agradecida con Dios primeramente y con ustedes. ¿Qué pasó ese día el aguacero? De todo. Fue un desastre. Tremendo, tremendo. Nos quedamos atrancados, no podíamos salir. El agua nos llegaba casi a la altura de la cintura, y fue bastante difícil porque tenemos niños pequeños y se nos mojaron todos los colchones, las colchonetas, la ropa, el televisor se dañó, todas las cosas se nos dañaron. Le agradezco a la policía por estar muy pendiente de nosotros en esta ocasión y en muchas ocasiones, que se debe resaltar estas cosas en ellos. Buenas tardes para todos. Primero que todo le doy gracias a Dios y a todas ustedes, a todas las personas que me han colaborado, que me han ayudado. Le doy muchísimas gracias. La Policía Nacional llegó a este sitio donde evidenció la grave situación para esta comunidad. De manera inmediata informa a los organismos de socorro, entidades gubernamentales y dispuso una vigilancia especial para este sector con el fin de acompañar a estas familias. De igual manera, los policías convocan a la comunidad de sectores aledaños, quienes acudieron al llamado de los uniformados y se logran recolectar colchonetas, cama, ropa, mercado, medicina, donaciones aportadas también con la ayuda de comerciantes. Ayer martes en la tarde, policías llegaron con sus patrullas cargadas de ayudas para estos damnificados, donde acompañados por benefactores hicieron entrega de estos elementos a las agradecidas personas, quienes no ocultaron su emoción ante la buena obra de sus vecinos. Los policías y comunidad continúan ayudando a la comunidad del barrio El Edén. Para mañana estarán realizando un sancocho comunitario, el cual será amenizado por grupos musicales, con lo cual se busca mejorar la calidad de vida y dar un rato de esparcimiento a estas personas.